Este domingo, en horas de la noche, se registró un accidente de tránsito a la altura del retorno ubicado frente al edificio Vivero Club, en el que dos personas resultaron heridas, entre ellas el conocido artista barranqueño Hernando Vázquez, más conocido como Nando. El día domingo, aproximadamente a las 9:30 de la noche, en el sitio conocido como el retorno del Vivero, cerca a las edificaciones que se encuentran en este lugar, donde el peatón, el señor Hernando Vázquez, es arrollado por un motociclista, sufren lesiones ambas personas, el conductor de la motocicleta y el peatón son trasladados a un centro asistencial con traumas craneoencefálicos moderados. Enlace Noticias habló con uno de sus hijos acerca del estado de salud de Nando, quien fue remitido a la clínica Magdalena luego de haber sido embestido por una motocicleta y que por fortuna hoy ha tenido una evolución favorable. Antes que nada quería agradecerle a la comunidad y amigos que se han interesado por la salud de mi padre, en nombre de la familia y de mis hermanos, agradecerles por esos buenos deseos y alientos. Afortunadamente y para la gloria de Dios, desde el día de ayer que ingresó, él estuvo un poco inconsciente, pero ya en la mañana de hoy ha evolucionado bastante, ya tiene conciencia, ya estuvo dialogando un poco conmigo. Y fue remitido de cuidados intermedios donde se encontraba. Desde Enlace Noticias le deseamos una pronta y satisfactoria recuperación para que pueda volver a estar en el seno de su hogar junto a sus familiares.